on today's project. I'll be working on this Iron Ranger 8085. Literally, guys, I resold these boots last week. I don't know if you follow me on my community section on the channel, you probably saw this picture. This came with the original Vibram Mini Lock, and the customer wanted to upgrade these boots to the Vibram 100 Honey. And sometimes, or I should say, better say, every single time when a customer comes to the shop and asks for this type of sole, I tell them, you sure you want this type of sole? Because the heels are gonna be taller now, and not too many people like this type of sole. Some of you might like it, but some of you don't. I'm one of those guys. I don't like this sole at all. Not the black, not the honey, but anyway, it's just personal preference. So he said, yeah, this is what I want. So we put these soles on. He picked them up last week, and he only wore them one day. And this is funny because I talked to him because he actually wanted to bring another pair of Iron Rangers. And I asked him, hey, how are the soles? And he's like, super good. I like them. They feel comfortable, and everything is fine. And I was like, okay, that's good. And he came the next day saying, you know what? You were right. This is too tall. I cannot drive because the heel is too tall. And I just don't like the soles. That was funny. That was funny. So today what I'm doing is basically removing this sole, the heel. I'm keeping the midsole because I'm just going to add the Vibram 1705 on these boots. So my advice, if you're not sure about this type of sole on your boots, in this case, an Iron Ranger boots, think about it. Because he's going to have to pay now twice to get this resole again. But anyway, thank you so much for watching the video. Let's get to it. Banda, un saludo para todos. Bueno, como comentaba, estas botas Iron Ranger 885 las acabo de reparar la semana pasada. Traía la suela original, el Vibram 430 o Mini Lock, y el cliente quiso hacer un upgrade y poner este tipo de suela. Y yo de hecho le comenté que iba a cambiar la manera en que se iba a sentir, debido a que iba a estar más alta de acá atrás y un poquito más rígida. Aunque esta suela es un poquito más suave, que la negra, el Vibram 100. Yo no la recomiendo, a menos que la gente esté acostumbrada a traer este tipo de suelas. Para mí son duras. Entonces, cuando están acostumbrados y de verdad lo que quieren, está bien. Pero para tratarla, mucha gente se deja llevar a veces por el look nada más. Y, oh, yo quiero esas suelas para mis botas. Pero no las aguantan a veces. Y a veces no es tanto que si sean que molesten o que cansen, sino que la altura de este tacón, créanme o no, hace diferencia, especialmente para manejar. Por lo alto que está, no puede manejar igual, tiene que posicionar el pie en diferente lugar en el carro, si se entiende lo que estoy diciendo. Estorba, es molesto, entonces ese fue uno de los problemas también, y aparte que le cansó. Pero bueno, un consejo o un comentario que hago, de verdad, no se deje llevar porque tal bota se ve bien con esas suelas o no. Si está acostumbrado, adelante, pero si no, yo le recomiendo otro tipo de suela, debido a que pues el cliente la semana pasada apenas recogió esto y pagó por ello, obviamente, y ahora va a tener que pagar porque se le ponga otra suela más suave, mucho más suave. Entonces lo único que vamos a hacer es pues básicamente remover esto, remover los tornillos, la suela, debido a que acabo de hacer el resole apenas. El midsole ahí se va a quedar, y ahí para los enfadosos que ya me tienen hartos, el cerco o huevo que tenían estas botas cuando me las trajeron la semana pasada es el mismo, no se le cambió. Y esta vez que le voy a cambiar la suela, tampoco se le va a cambiar. Pero bueno, no sé por qué le pongo atención a esa gente, pero bueno, yo por respeto, ¿verdad? Pero bueno, y me cansé de explicar eso. Entonces pues vamos a darle, este va a ser un resole de volada, ya que no tenemos que hacer mucho. Y pues bueno, un saludo para toda la bandota. Vámonos duro. These are not easy to remove the heels because the heels have steel washers, so makes it a little harder.
But once you remove the first ones, you can remove the other ones.
We are almost done with these boots. I don't need to condition them because I just did it last week. All right, guys, I am done with this. If you're not sure about those Vibram 100, I highly recommend you to choose a different sole. This is one of the most comfortable Vibram sole, and it is the Vibram 1705. Let me say it once again. If you only have one pair of boots and you wear them every single day, the soles are good because they're extremely comfortable, but they will wear out fast. You have to keep that in mind. If you at least have three pairs of boots and you rotate them, go ahead. Go for the 1705. They will last you a lot if you rotate your boots. I mean, common sense, right? So that's about it, guys. Thank you so much for watching the video, and I'll see you on the next one. Pues hemos terminado con este video. En realidad fue un video rápido. Ahí quedaron las botas. He mencionado antes, esta Vibram 1705 es una de las suelas más cómodas que puede haber, aparte de tener un look diferente al wedge sole, porque pues tiene tacón. Y a pesar de ser una suela suave como tiene locks o tracción la suela, sí dura más o menos. Entonces, he dicho muchas veces y lo voy a decir una vez más, esa es una de las suelas más cómodas que puede haber y yo se las recomiendo altamente o de verdad. Pero si nada más tiene un par de botas y se las pone diario, la suela le va a durar poco, honestamente. Tal vez en un año se la lleve. Aún así, se me hace bastante aceptable un año. Pero si tiene por lo menos tres pares de botas, y las rota, la suela le va a durar mucho tiempo. Entonces, no le tenga miedo a la suela, que porque si está bien suave, yo por sobre todas las cosas busco comodidad. Y no porque yo sea zapatero, ¿no? Porque cualquiera puede decir, ah, pues sí, pues tú las arreglas y que te cuesta nada. No, sí me cuesta el material y el tiempo. Tengo que hacerlo, o sea, sí me cuesta, ¿no? Gratis no es nada, pero es mejor comodidad que durabilidad. Bueno, en este caso, si la durabilidad no viene acompañada de comodidad, pues, a ver, espero no haber hecho un trabalenguas ahí. Muchas gracias, saludos para toda la bandota y nos vemos en el próximo capítulo. Saludos para el buen Kike Maverick y para Kike Garrido. Hasta luego. Oh, y un buen saludo para mi compa Memo Rosales en la Ciudad de México. Hasta luego.